La producción de Bacanora es una tradición sonorense y una fuente de empleos e ingresos a la entidad, por lo que el gobierno del estado está comprometido a ser un facilitador para impulsar esta industria, afirmó el gobernador Guillermo Padres Elías. El mandatario estatal encabezó la toma de protesta del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación de Bacanora, del cual funge como presidente honorario, y de manera pública instruyó al secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, a buscar recursos económicos y acabar con los trámites burocráticos que no permiten que la actividad se desarrolle. Padres Elías señaló que debido a la misma explotación del agave, planta utilizada para procesar el bacanora, este se ha ido acabando poco a poco. Por lo mismo, pidió al secretario de Zagarpa, Héctor Ortiz Iscomani, dedicar todos los recursos necesarios para realizar una investigación adecuada y lograr establecer plantíos de agave sustentables. Actualmente, se producen cada año 350 mil litros de bacanora, generando 52 millones de pesos, mientras que en 1910 se generaba el triple de volumen. Además, realizó un llamado al nuevo consejo a establecer una plataforma de comercialización para hacer viable la actividad de comercio de la bebida. Ok, tenemos que promoverlo y promoverlo bien, al igual que buscar el financiamiento continuo para esta actividad. Tenemos que hacerlo de una forma ágil para los productores y a un costo muy bajo para que pueda ser redituable esta actividad. No es fácil y es a largo plazo. Quiero decirles a todos ustedes que el gobierno del estado está comprometido a ser un facilitador de esta actividad. Un facilitador para desarrollar la industria del bacanora en el estado de Sonora. Yo le instruyo directamente aquí frente a todos ustedes, al secretario de Economía, que busque los recursos económicos, que busque facilitar y acabar con todos los trámites burocráticos que ahorita no le permiten a esta actividad poderse desarrollar como debiese ser. Tenemos que volver a retomar ese camino que llevábamos a principios del siglo pasado, donde aportaba el 13% de la economía. Es algo increíble. Yo también le apuesto a que puede ser uno de los ejes impulsores de desarrollo y de empleo en el estado de Sonora. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y demás disposiciones que rigen la vida orgánica de esta Junta y trabajar con entusiasmo en la consecución de los objetivos propuestos. Estoy seguro que así lo harán, que la sociedad se los premie. Muchas gracias.